Nosotros empezamos desde niños, desde los 6 años, desde que vamos a la escuela, porque miramos al abuelo o al bisabuelo. Pero anteriormente, pues no, bueno, cuando yo era yo pequeño, muy pocas artesanos había, alrededor de unos, ¿qué serían? Unos 5 artesanos, 10 artesanos máximo. Pero nosotros aprendimos por lo que aquí, cuando uno era agricultor. Entonces el abuelo siempre hacía sus arados de guamuchi. Entonces cortaba sus palos y hacía sus araditos. Entonces uno por copiarle al abuelo y te ibas con el ganado y cortabas una ramita y hacías tus araditos. Con esos araditos te ponías a arar allí para la tierrita donde era, pues, hacer tus surquitos y según que estás sembrando y que estás desherbando. Esa fue la idea que empezamos nosotros. Incluso hasta en veces tus carritos de palo, porque así es, que le ponías, lo partías la madera, le hacías su cajita, sus camionetitas y ya salías, pero era de madera. Y Y de ahí pues cómo las ideas, como uno ve los animales, incluso va uno a la escuela, pues la escuela es yo creo que en veces es la base para poder tener más ideas. Entonces vas a la escuela, te enseñan que la naturaleza, que es, y de allí vas dándote más conocimientos, que hay animales, hay cosas más fantásticas, y es como tú mismo vas calando la madera, vas sintiendo la madera. Siempre tienes que tener la idea de que vas a sacar una figura de la madera, porque no es bueno tampoco, o sea, nomás agarrarla y ya la basura, ¿no? Porque también es. Cuesta ir a cortar una madera, está sacrificando una rama. Ahorita casi la mayoría se está utilizando copal y de vez en cuando utilizamos madera de zompanque. ¿De cuál? De zompanque. Es un árbol que tiene unas espinas en el tallo. Entonces, pero ahorita es muy poca madera de zompanque. Entonces, ahorita con el que hemos trabajado es con el copal. La rama de copal en nuestro estado es muy agradecida. Siempre que una ramita de esas la puedes sembrar y vuelve a pegar. Le quitamos un poco. Se deja un día solear. Al otro día por la mañana, usted puede hacer un hoyo probablemente de unos 15 centímetros, 30 centímetros, y ponerla. Y la rama allí va a estar. Ella sola va a criar raíz. Bueno, en lo que es el estado de Oaxaca. Sí, en otros estados no me consta que haya pegado, pero en este estado es muy agradecido. Nosotros usamos machetes, gurbias y formoles, que son los que nos ayudan y serruchos, a cortar la madera y a sacar por dentro la madera, lo que es tallarla. Y es lo que usamos comúnmente, seguetas, martillos, pero más usamos el machete y la navaja. Esta navajita es la que ha hecho bastantes figuras. Incluso muchos dicen, ¿a poco es? Sí, estas dos son al menos las que yo trabajo. Son las dos que son efectivas para hacer todo. Y ¿Y el machete. su silla de dónde la? Oh, son de laurel. De Laurel. Sí, pero es muy cómoda, Sí. está muy cómoda, porque las otras se mueven mucho por los clavos y esta no, porque te mantiene siempre derecho. Todo el día estamos tallando, en veces te cansas de tallar, pues ni modo, vamos a tener que lijar.
Y de que hay chamba, hay trabajo todo el día. Y ya si de plano dices, hoy no quiero ni tallar, ni lijar, ni rezanar, pues ayudas a rellenar al pintor con el pincel. Viene la idea de un dragón. Lo pinto en negro y digo, quiero hacer algo diferente a lo que hacen acá en mi casa, ¿no? Entonces un día me pongo, estoy solo, los trazos pues aún todavía no eran así como son ahora, ¿no? Pero poco a poco, siempre he dicho que la práctica es Sí. la superación de todo ser humano. Entonces yo me enfoco a esto y llego a un punto donde pues me encantan los trazos y digo, no, pues yo creo que si mañana lo vuelvo a hacer, ese mismo trazo me va a salir. Entonces vuelvo al otro día y comienzo a hacer ese mismo trazo y creo que me sale mejor. Entonces poco a poco de allí se va acostumbrando la mano a la postura del diario. Pero ahora sí que cuesta trabajo de la mano en la pieza porque a veces es incómodo, por ejemplo, acá. A veces estás incómodo y le buscas. Aquí en la figura para pintar hay que buscar la forma de dónde puedes apoyarte, por ejemplo, de aquí, y comienzas, ¿no? Por acá, así. Entonces, todo eso fui ahora sí que adquiriendo conforme surgía esta idea y dices, ¿no? Pues poco a poco, pues me va encantando más esto. Entonces, se lo muestro a mi familia y me dicen, no, pues está padrísimo. Creo que va a funcionar. Yo siempre le he tenido mucha fe a mis piezas. Entonces, la primera pieza que hago es un dragón. La idea es porque los dragones tienen una textura muy hermosa. Entonces, digo, no, yo quiero hacer algo similar a eso. No queriendo similar lo que es el dragón con sus escamas y todo eso, no. Metiendo lo que forma parte de un alebrije, ¿no? De allí comienza esto. Hago mi segunda pieza. Y según mi idea fue un león plasmándole en todo acá lo que es él como un rey dentro de ese mundo. Y es un éxito, a todos les gusta, todos quieren tocarlo, agarrarlo. Entonces de ahí comienzo a trabajar más piezas grandes y empiezo a combinar colores, por ejemplo, como este. Entonces este es un coyote. Pero muchos ya lo ven con otra expectativa. Entonces yo me quedo siempre, yo le digo a las personas, yo me quedo con lo que tú opines. Si tú ves aquí algo diferente a lo que yo opiné, con eso me quedo. Entonces ahorita estamos viendo ya otro tipo de decorado, pero siempre trabajando en la misma técnica. Y este pues llevamos ahorita, yo con este, no lo estoy trabajando ahorita así de lleno. Entonces es en unos ratos libres lo hago, porque hay otras cosas en las que el cual estoy enfocado. Entonces queremos terminar muchas piezas, pero no se nos hace posible, ¿no? Queremos tener un buen repertorio para que las personas digan, órale, no, pues lo que estás haciendo cada vez está más padrísimo, pero cuesta, hacer algo bueno cuesta, y es de dedicarle mucho tiempo. Y pues lo más importante en esto es de que amemos lo que hacemos, ¿no? Sí. Yo aquí duro horas pintando. Si es posible, a veces hasta estamos aquí, dicen a comer, y dice, sí, ya voy. Entonces pasa la comida y después de la comida vas porque quieres terminar ¿Quieres eso, ¿no? terminar? Quieres hacer eso. Así, mi hermano a veces le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y vale, órale, ahí estás.
Entonces, cuando él dice, ¿sabes qué? Yo ahí le dejo. Yo a veces me quedo aquí y le sigo. Sigo. O hay veces que yo digo, ¿sabes qué? Hoy no quiero pintar, no quiero no hacer nada. Lo puedo hacer, no hago nada. Me dedico a otras cosas. Me dedico a relajarme un poquito. Mañana vengo y vuelvo a retomar esto. El título de la artesanía se llama Una inspiración de mi vida. ¿Por qué? Porque sale en un momento. En un momento de mi vida que estoy pasando, de que me siento bien, me siento feliz, y creo que estoy en el mejor momento donde he logrado lo que quería antes, ¿no? Y lo reflejo ahí. Entonces, dicen muchas personas, no, dice, pues creo que tú siempre estás feliz. Le digo, no, pues la verdad no siempre, pero si estás triste, si estás enojado hoy, no tienes ganas, déjalo. Y ven mañana y retómalo. Todo se refleja en la pintura, en la pieza se refleja. Había ocasiones que cuando estábamos aquí con mis hermanos, llegó un momento que a mi papá le daba una tristeza. Y lo primero, yo lo veía trabajando, entonces lo que... Yo dejo mi pieza y lo voy a mirar. Entonces él comienza a poner un color triste, comienza a hacer unos trazos... No digamos de feo, sino que no bien hecho. Entonces le digo, papá, ¿sabes qué? Yo creo que mejor déjale, ¿no? Pues, yo creo que no estás en el punto. Y dice mi papá, tienes razón, que mejor me voy. Mañana continúo. No, y al otro día de eso mismo, según dice, híjole, creo que la regué, ¿no? Pero después volvió a sacar otras cosas y quedó padrísima la pieza. Y de... Cuando me dicen, oye, ¿pero por qué quieres como cambiar lo que está haciendo tu mamá por esto? Y digo, no, yo en ningún momento trato de cambiar esto, sino trato de reafirmar lo que es el nombre del alebrije. El alebrije, mi papá me decía que es una imaginación y un sueño de la persona. Porque en ese momento lo está viviendo, lo está pensando y lo imagina. Entonces ahora yo vengo y reafirmo ese nombre. Es una imaginación y un sueño, porque tal vez yo en algún sueño lo imaginé, lo miré y digo, no, pues lo quiero reflejar. Me he dado cuenta en estos años que he estado trabajando en esto que hay veces cuando yo estoy así como un poquito triste, enojado, no me siento bien o no hago bien las cosas, lo primero que hago es ir al cuarto donde ellas están y solo me tomo un instante para mirarlas y me relajo. Se siente como una sensación que ellas como que te tranquilizan, como que en un momento que te sientes, te olvidas de todo. Personas que han visto mi trabajo y muchas tratan de hacer eso, ¿no? Inclusive dice una persona, oye, ¿en verdad no tienes miedo de que las personas puedan copiar tu trabajo o eso? Mira, le digo, tal vez en los colores, en las ideas que yo tengo, tal vez digan, no, pues este chavo no se da cuenta, a lo mejor no sabe, y voy a hacerlo similar. Pero yo creo que la inspiración la tiene uno, cada persona. Entonces, digo... Yo en este momento hago esto y si me quieres copiar, copia. Pero no creo que me llegue, ¿no? Porque lo que sale, sale de acá. A veces llegan al puesto y me dicen, oye, ¿qué precio tienen? Y le digo, no, pues tanto. Inclusive vienen personas que me dicen, oye, pues ¿qué va a trabajar en cuenta mía? O no, le digo, mira, tómate un momento para escucharme. Tómate un momento para descubrir cómo llegó a hacer esto. ¿Cómo llegó a ser un alebrije? ¿Cómo llegó a que esto se tallara? ¿Cómo llegó a que los colores? ¿Cómo llegó a esto? ¿Y en cuánto tiempo? Imagínate que este tenga un tiempo de un año trabajando. ¿Crees que en un año cuántas cosas nosotros nos pasan en este taller? ¿Qué es lo que necesitamos en este taller? Material. Y no solo eso, sino para sobrevivir en este taller. Entonces, ponte a pensar un momento y dime si está bien el precio o hasta barato. Hay unos chavos que vinieron del DF y me dicen, oye,
Nosotros a veces le fumamos de una hierbita, pero tú creo que descubriste otra, dice. Y le digo, no, 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 no es eso, le digo. Este es otro tipo de... Es el aroma. De... Y le digo, no, esto no, le digo, esto es ahora sí que un como olor a imaginación. Más que vamos con cuál. Mira. Es que están en gasolina. En gasolina. Entonces, mira. La madera debe estar perfecta. Entonces, por ejemplo, esta ya presenta absorción de gasolina. Esta la podemos sacar ya. La seca, la dejamos secar, que se oree. Y podemos darle el siguiente paso. Va a haber el de... Eso de acá, que es lo que está más... Resane. Resane, resane, del que preparamos nosotros con la madera. De la misma madera. Pero se presenta, la madera presenta como rasgos que ya no quiere más gasolina. Pero ahorita, como hemos visto, y si la dejamos mucho tiempo, no pasa nada, ahí se queda. Solamente que presenta rasgos como de muy húmedo, pero para nosotros está mejor porque al momento de introducirse el animalito, le sabe feo. Se retira, hasta muere por el olor. Estas ya tienen como año y medio que están aquí y les hemos dado el proceso que les acababa de decir y siguen aquí. Lo que hacemos es como alejarlo de lo que puede ser el depredador, ¿no? Que es, le llamamos el gorgojo. Y aún la pieza está. Entonces, de hecho, esto le llamamos observación. Que la pieza no esté rajando. Si está rajando, la dejamos más tiempo ahí. Hasta que raje y volvamos a repetir el proceso. Y esta, mina aquí presenta lo que te decía. Mira, presenta rajadura, aberturas. Mira, aquí, mira todo esto. Entonces, esta pieza no podemos trabajarla así. ¿Por qué? Porque cuando ya esté pintada, el cliente que se la lleve se va a llevar una pieza mal. A veces nos apoyamos de otras maderas, pero muy poco. Por ejemplo, todo esto es copal. Mira, por ejemplo, esta es una catrina que todavía aún no está terminada. Entonces, si comparamos, mira, esto va a ser el objetivo. Y aquí hay muchos dragones, pero ya diferente color. Y todo esto ya está listo para el día que nosotros queramos de color. ¿Cómo es? Puedes ver la diferencia que hay del trabajo que estoy haciendo al que estábamos haciendo antes, ¿no? Pero no descartamos este trabajo porque este trabajo nos dio la idea para hacerlo lo siguiente. Lo que se está haciendo más fino, pues. El trabajo más fino. Y yo llegué a pintar todo eso. Entonces ahorita yo te puedo hacer una pieza así, pero lo que pasa es que ahora me ha pasado algo, que ya no quiero hacer cosas rápidas. Mi mano ya se acostumbró a hacer cosas de tardar mucho tiempo. Entonces esas eran unas piezas de con más calidad, dos días, un día. Es lo que hemos tratado nosotros de ahorita, hacer el trabajo con más calidad, como le digo yo a ellos. Nosotros cuando comenzamos, yo que comencé primero, porque ellos eran pequeñitos, ellos comenzaron muy chicos. Y empezaron a ver y le digo, mira, yo este trabajo comencé, pero ustedes traten de superación, más superación, porque el cliente a veces dice, yo quiero una cosa más fina, quiero más trabajo, ya no quiero lo mismo. Entonces, lo que están tratando ellos, le digo, hagan, nosotros no dejamos de hacerlo porque tenemos clientes también que nos piden nuestro trabajo, de ese sencillo, y pues les hacemos. Pero le digo, ahora que ya muchos vienen y dicen, oh, ya están haciendo más el trabajo fino, sí, le digo, más calidad, más, sobre todo la calidad. Es a lo que vamos, que un trabajo que vendemos, pues como quedamos contentos nosotros, el cliente queda contento, también agradecido. Porque, ¿por qué? Porque se empieza. Es especial. Y este, de hecho, era una idea también, hacemos de mi hermano, fue su idea de hacer como un diablo.
borracho. Y alguna vez lo pensé, lo pensé decorar, pero le surgió un problemita a la madera y creo que no va a ser posible. Dejándola más tiempo, a ver. Observación. Todo acá se le empezó a como polillar. Entonces le digo, yo creo que hay que dejarlo para la vista de los de las personas que nos visiten. Esta pieza la hicimos hace 10 años. Y sigue. Sigue en pie y no presenta nada de apolillo. Hace 10 años. Hace 10 años. Esas dos tienen 10 años. Entonces, ni una de las dos aún no está picada. Y si yo retomara otra vez la idea de pintar estos dos, otro diseño, ¿no? Diseño serían padrísimos, porque no presentan nada de polilla, siguen en pie. Le digo, mi papá me ayuda a veces a rezanar, a lijar, a lo que es, porque a veces también el tallado, también ya él ya casi ya no, como que hay muchos señores más grandes, pero él como que ya un poquito le dejó, ¿no? De tanto tiempo también de estar. Entonces ahora mi hermano es el que nos apoya más en esto. Y dice mi papá, yo te ayudo a lo que quieras resanar, a dejar las piezas a su punto. Entonces deme ese chance de hacer eso, nada más. Le digo, está bien. Y lo que él me ayuda es a darle el fondo. Porque a veces digo, ¿sabes qué, papá? Quiero estas tres de negro, quiero estas tres de azul, quiero estas tres de rojo. Y él me las hace. Entonces, mientras él hace eso, yo hago esto. Mientras mi hermano hace esto, mi mamá está haciendo también esto. Donde, mientras, o sea, estoy haciendo esto, mi hermano está haciendo esto. Lo apoyamos, pues, a ellos. Y hay veces que llegan pedidos y ya le pido, me ayuda, ayuda ahora sí que a mis tres hermanos, yo sabes que ayuden. Y de repente, a mi cuñada también le interesa esto, le encanta esto. Entonces dice, sí, yo también quiero pintar también eso. Y ahora resulta que hay veces que hay unos trazos los saca más finos que yo. Entonces, sí, esto a mí me encanta porque digo, no, de mí salió y, me, y están aquí uniéndose, sí, y haciendo algo padrísimo. En algo, pues, entonces cooperamos con él, todo lo apoyándolo, pero digo, pues ahora sí que ellos están sacando ya al final la pieza, pues ya están dando el último toque para salir. Y nosotros pues los apoyamos en hacer, en lijar, en resanar, para que un trabajo salga también. Pero sí, los apoyamos y les digo, pues vamos a apoyarlos a hacer, a, como ayer yo terminé estas de aquí ya para la pintura, y las dejamos bien detalladitas. Ya las, dice, fondearte estas, ya las fondeo, ellos las decoran, órale, y se hace más el trabajo más rápido, unidos. Él me ha impresionado porque la verdad, lo que tiene él, que él también no podía hacer esto. Cuando yo saco la idea de hacer más detalles finos, él dice, no, yo no puedo. Y le digo, vamos, le digo, siempre les hablo de confías en ti mismo. No, sí, dice, sí puedo hacer eso, pero no gano, mi pulso me traiciona. No gano estar mucho tiempo sentado trabajando así. He trabajado lo demás de papá, pero no, ahorita esto es más como complicado. De repente le digo, no, hazlo, lo convenzo, y de repente se empieza a sacar y ahora me impresiona, y ahora él solo diseña sus propias piezas. A veces hasta me da diseños y me dice, mira, también me ayuda, dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no le metes eso? Y le digo, está bien, le digo. Y a veces hay veces que él no sabe ni qué hacer en una pieza, entonces viene y me dice, oye, ayúdame, dice. ¿Qué le puedo hacer aquí? Le digo, mira, le puedes hacer aquí, pero también quiero que tú pongas parte de ti, de lo que estás viviendo en eso y lo que sientes al pintar eso. Entonces, ahorita, él ha pintado hasta ahorita tres piezas y están padrísimas. Entonces, lo que me gusta, él utiliza mucho la técnica del dibujo imaginario. Él dibuja muchos diablos así con alas, diablos con caballos. Entonces, pintó y le hizo un dibujo en la parte de acá a la máscara. Y le quedó padrísimo. Entonces, ahorita allá me está ayudando más a hacer esto. Entonces, le digo, no, pues ya tengo más ayuda. Sí. Entonces. Bueno, mi nombre es Víctor Fabián Ortega y mi trabajo es los alebrijes. Están muy padrísimos.
los invito a que conozcan esto. Nuevos alebrijes. Sí, de nuevo. Pieza que hice. Entonces se dan cuenta que los trazos no tengo ni idea aquí, no tengo ni un, ahora sí que un objetivo, no tengo ni siquiera la idea de poner un color, pero poco a poco me doy cuenta de que en verdad es algo interesante y que si lo hago diario comienzas a ver resultados, ¿no? Entonces si comparamos, qué diferencia. Y yo me siento muy, muy feliz y ahora sí que estoy en el mejor momento donde